Vamos a dormir. Lo primero, vamos a dormir. ¿Dormimos? Vale. ¡Oh, hola, qué! Pero no me quites el sitio. Venga, el sitio venga, no me lo quites a la pared, a la pared. Claro que no se duerme tan bien ahora. Mira, mira quién se levanta de mi lado ahora. Es que soy muy movidita en la cama yo. A ver, venga, comenzamos. Lo primero. Lo primero, salir por la puerta. Lo primero que yo haría es hoy, momento mina. ¡Viene, viene, viene, viene! Voy, voy. Tiene una flor para otra flor. ¡Hostias, cómo mata! ¡Cuidado, cuidado, que me mata! Tenido por el asesino serial más prolífico de la historia moderna de los estados. Arojit, has muerto la primera, te he matado yo. Arojit, Arojit. ¿Te tocó con su varita un mago? Me tocó con su varita. Cúbreme. Sí, te cubro. ¡Ay! Vale, yo creo que podríamos matarle los dos si le damos, ¿no? ¿Al Enderman este? ¿Intentamos otra vez? ¿Enderman? Pillamos carbón, siempre pillamos carbón. Siempre que haya carbón, pillamos carbón. Mira, aquí hay metal, píllalo si quieres. Hay mucho, hay mucho metal. Pero si hay aquí arcilla, ¿por qué hay aquí arcilla? Uy, ni tamo, Dios, pero ¿cuánta arcilla? ¿Qué arcilla? Arcilla pillé yo un montón el otro día aquí. Pero vamos a picar hacia abajo. ¿Picamos hacia abajo a saco? Sí. Por aquí, mira, ven. Venga, va, va. Aquí. ¡Ay! ¡Que debajo tenemos gente! ¡Cuidado! ¡Hombre! Claro. ¡Muchas gracias por la suscripción! A ver, ¿sí? ¡Qué salado! ¡Mira, mira! ¡Ponte un! ¡Pum! ¡Uy, perdón! ¡Pum! O sea, ¡pum! ¡Mira en el culo! ¡Hala! ¡Ay, que hay una rata! ¡Hay una pinche rata! ¡Mira en el culo! ¿Te has nadado? Sí, pero me ha gustado tanto que no quería decir. ¡Eh! ¿Qué? Rata pestosa y murciélago de mierda. Mátala, mátala. El murciélago no te puede hacer nada. Sí, sí, te chupa la sangre. Oigo, señor, ¡que tiene la peste, además! ¡Que me ataca! Te ayudo. Qué difícil son de... Vale, vaya. Espera, ¡ay, mira lo que hay! Esmeralda, mira. Tú, ni tan mal, ¡Ay, otra! Cuidado aquí. Uy, cuidado. Vas a explotar. Eso. Ahí está, perfecto. Eso que... Bueno. Esmeralda. Arjit. ¿Qué? Ayuda. ¿Que te ayude? Sí, es posible. Ah, que te están atacando. Uy, wow, hay de todo, tú. Nada, controladísimo. Espera, que tengo esto. Ah, controladísimo. Adiós. Perfecto. Y aquí hay otro, Nada, tío, si es que ya es como montar en bicicleta, se me olvida esto ya, chavales. Pero que hay aquí un mega huevote. No sé, suerte. Sí. Y además teníamos... Hay mina natural. La minita. Hay un señor, abajo hay un señor, ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un enano! ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Qué susto me ha dado! Me ha caído del cielo. Un ángel. Tío, estáis flipando, ¿Os dais cuenta que voy como Pedro por su casa ahora por las cuevas? Increíble, ¿eh? Es un valiente. Increíble, o sea, que voy por aquí y no me toca nadie, Bueno, yo sí. ¡Arojit! ¡Uy, va! ¡Arojit! ¡Toma! Que luego no me toca nadie, ¡toma! Me tiro media hora luego sin poder levantar, Arojit. Tú, se nos está yendo la olla la mina esta, te lo digo. ¡Chis! Dios, cuánto metal, es que me pongo nervioso. Yo no tardaría en subirme, te lo digo. Vamos a la mina natural esa que hemos visto. Y este hueco lo dejamos para otro día, pues este hueco es perfecto para bajar aquí. ¿Encontraremos cosas guays en esa minita? Hombre, hay cofres, se supone que puedes encontrar. ¿Qué es lo que...? ¿Etiquetas? ¿Qué es esto? Pero bueno, esta chica pero encuentra todos los... Amatista. Eso es lo típico que tienen los abuelos en casa, ¿sabes lo que te digo? La típica piedra. Amber, hay Amber también aquí. Y 800 enemigos también hay. Pero ¡qué 8, valiente! 800, sí, claro, no hace nada, pero qué tía. Hay un spawn. ¿Dónde? De arañas, aquí. Vamos a poner antorchitis. Para que no puedan, ay. ¿Nos lo cargamos? No, déjalo aquí. No, porque vienen. Vale, pero vámonos, no pasa nada. Eso lo deja, que seguro que en algún momento me vendrá bien ese spawn, te lo digo. Son como muy realistas. Ya, es que el modo este que hemos puesto. Espero sepan volver, Hacemos un par arriba ya. ¿Te parece? Me parece, sí, porque aquí no hay nada más que conseguir.
Yo creía que iba a haber algún que otro cofre, chavales, pero no hay nada aquí, no entiendo. Que seguramente sí, pero que... ¡Mira, hay otro esto! ¿Otro qué? Otro spawn de serpientes, de estas. ¡Oh, cofre, lo encontré! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Hay rubí, hay rubí! ¿Hay rubí? ¡Menudo colgantito que te voy a regalar por navidades! ¡Ay, ay, ay! ¡Me han envenenado! Voy. ¡Tiene mucha gente! Voy. Dios, que hay un huevo de metal aquí. Aquí podemos rascar. Aquí podemos rascar. Vienen todos a por mí. ¿Quieren asesinar? Pero si estás sola. No, ¿y este señor? Ella baila sola. Si yo creía que estaba rodeada. ¿Y la arañita esta? Pero hombre, qué mona. Si era chiquitita. Vamos a coger el metal y nos largamos de aquí, que me está dando mal rollo ya. Y ahí hay otro esto de antorchas. El disco, ¿el disco para qué, chavales? ¿El disco para qué? ¿Es importante? Lo cojo. Deja de ponértelo todo en inglés. Ya. Eres de pueblo. No, no eres de Murcia. No, mira, si hay algo que no sois de pueblo. Sí, si me da el año castizo. Ya. Chaval, ¿con qué te estás hablando? ¿Por qué no nos llevamos las vías del tren, por si acaso? Nah, ¿para qué? Si es que luego nunca, de momento. O sea, si total, lo bueno es que esta mina. Mira por metal. Está al lado, ¿sabes? Entonces, siempre que necesitemos algo, hasta que la gastemos, esta nos va a servir de mucho. Pero me extraña que no haya más cofres, tío. ¿No veis como muchos? Hay muchos recovecos y pocos cofres. Creo que los cofres están al otro lado de todo. Poco pero porque yo creo que están al otro lado. Esto lo tenemos que ver en profundidad. Ay, 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 en profundidad me han envenenado. Me han envenenado profundamente. Suficiente, nos vamos. Te pone que es del quark. Sí. Quark. Pues hacen quarks. No sé, no sé qué se hace. O sea, habrá que mirar el cartón. Pero es del. Pero es del mod ese. Es del mod ese. Ay, mira, ahí hay más metal. Perdón. ¡Ah! Eso por el chiste malo. ¡Ah! Ya subo. Claro, Jake, que no puedo parar. ¡Ahí va! Un señor, espera, lo mato. Dos, más de un señor. Ya, pero mato a este. Es muy torpe, no me pilla. Mira qué buenísima soy. Me he cargado a los dos, yo sola. Impresionante doble baja. ¿Quieres ir ya? Yo me iría yendo a casa, Es que se nos puede liar muy fácil. ¿Subimos haciendo para arriba? Pero dame un chance. Es que me gusta mucho, me pica el... Sígueme. Me pica el... Por aquí no es, porque no hay luz. Ah, vale, por ahí sí. Hay que seguir la luz. Todo lo que tenga luz es porque hemos pasado por ahí. Vale, te sigo. ¡Ay, mira! ¡Que nos están pidiendo el aguinaldo! ¡Para afuera! ¡Ahí tienes tu aguinaldo, tonto! ¡A pedirle a tu abuela! Eso para que ay, veáis... ¡Me he quedado aguantada! Si estabais pensando en venir a pedir el aguinaldo, ya sabéis lo que os vais a llevar. Y mira, a ver. Y tengo tenido por el real, asesino serial más cuidado. Prolífico de la historia ¿así? Moderna sí, de los Estados de... Unidos. Se considera que el señor Rich... A mí es que los arcos son mi esto favorito. Dios, pues cómprate... Bueno, ¿a ti te gusta el Señor de los Anillos? Bueno. Rego. Madre, en fin, tío. O sea, le he dicho el Señor de los Anillos, es como si se pudiera dar una respuesta distinta a sí es lo mejor que he visto en mi vida, pero bueno. A ver. ¿Se cree que le he preguntado por su opinión o no? Lo único que nos gusta a ti y a mí, lo único que tenemos de gustos en común en cuanto a eso es que a los dos nos gusta Disney, porque otra cosa creo que no... ¿De qué te gustan las películas a ti? A mí en general, de comedia. No voy a decir. Tengo un solo comentario al respecto. Me he perdido bueno, un poquito. Comedia ahora sí. Romántica sobre todo. Ya sabes. Ni un solo comentario voy a hacer, la verdad. O sea. No, pero escúchame. Yo veo todo tipo de películas. Eso sí que es verdad. Veo todo tipo de películas. Pero es que las que me hacen gracia son las de comedia. Me hacen gracia muchas cosas, ¿vale? ¿Sabes lo que no me hace gracia? ¿Qué? Las películas de gracia. Pero porque no habrás visto una buena. ¿Será eso? Estoy esperando a que hagan una. Voy a... Vámonos. Probablemente es que no habrás visto ninguna buena. Vale, sí. Puede ser. Tú eres muy hate. Tú eres no, de esos que va. Dice... ¿Qué va? Que tú eres de esos que dice... No, es que ¿cómo te puede gustar esto, Crepúsculo? Porque es una caca, Crepúsculo. Es el típica, la típica película comercial. Es que seguro que eres de esos que dicen que son películas comerciales. No, hombre,
no creo que diga esto porque yo no he visto una película indie, pues habré visto dos en mi vida, realmente, indie realmente. Ahora, te digo, a ti puede gustarte Crepúsculo, puede gustarte, estás en tu puñetero derecho de que te guste lo que te da. O sea, a mí me gustan películas de mierda, Rojit, o sea, que yo sé que son de mierda. Ahora, lo sé. Ahora, gustándote de Crepúsculo, puedes reconocer que es basura, un poco como película. Eso no significa, pero que te puede gustar igual, joder, que a mí me gusta, por ejemplo, Draft Day. A mí me gusta Draft Day. Es una película de mierda, una película de mierda, pero a mí me gusta mucho. Sabe Kevin Costner y pues va de eso, del día del draft. La verdad es que el título no engaña, no hace clickbait, no, va a lo que va. No me gusta el nombre, suena feo. Me he perdido hace tiempo, no quería decir nada. Lo veo, pero lo vamos, pero ¿cuál es tu película favorita? ¿Mi película favorita? Pues... a ver, ahora mismo no tengo. Pero, una de mis favoritas... Bueno, una que te guste, favorita, es que película favorita es una tontería. La de... la de Robin Hood, la nueva. La de Taron Egerton. Ah, que hay una nueva de Robin Hood. Todos los que digo que me parecen guapos, todo el mundo me dice, es Alex B. Hombre, se parece a Alex B. Hombre, no, cada no, vez no, que no. digo, este me parece guapo, se parece a Alex B. Hombre, pero normal eso, ¿no? ¿Sabes a quién me decían que te parecías? Que, a ver, realmente, o sea, es mi chico favorito de Disney. Porque sí, me si parece. Me lo dijiste, el de Enredados. Sí, esa, es esa. Es esa, ¿eh? Sí, ¿por qué? Chavales, es la película de 2018. Bueno, yo la he visto. ¿Y qué pasa? Nada. O sea, literalmente película del domingo por las tardes, ¿eh? ¡Mentiroso! O sea, película, ¡no es verdad! Película que compra Telecinco porque no puede poner la original, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Miradla cuando tengáis un rato, miradla. Bueno, es... No sé cuál de los 80 clichés que tiene la película me parece más divertido. Te estoy siguiendo, ¿eh? Que no... Que, a ver, que lo digo por el cachondeo. Pero o sea, lo que yo te quiero decir es... que es obvio que a cada uno le gusta una cosa distinta, que no... porque en las películas... Que a mí me gustan mucho los arcos, en todo lo que tenga arcos. También. Pero... ¡Hola, hola! ¿Y esos pantaloncitos tan facheros? ¡Para mí, para mí! ¡Son morados! Bueno, a dormir. Mira cómo pilla sitio. Hombre, que sé que si no más rápido. Mira cómo pilla sitio. Escúchame, como tenemos un problema de ratas... yo creo que ha llegado el momento. Por allí se va Rojit. Por allí se va Rojit a por maderita. Y nosotros vamos a comenzar una parte de nuestro proyecto. No es que sea solo mío, o sea, quiere decir, también lo hará Rojit. Pero vamos a hacer un hueco aquí. Yo creo que aquí viene bien una entrada. Aquí viene bien una entrada. Aquí va a estar la entrada. Y vamos a bajar, porque vamos a hacer el sótano. Vamos a hacer un sotanito y vamos a ir metiendo, vamos a ir metiendo ratas. Y las ratas, obviamente, van a tener nombres, que ya veremos si vamos haciendo cosas guays o lo que sea, para que la gente del chat vaya poniendo sus nombres con etiquetas en las ratas y hagamos el sótano en el Minecraft. Y abajo, pues vais a estar todos aquí en el sótano, como siempre, pidiendo comida. Modo rata, y ya veréis porque el mod de las ratas es una puñetera locura. Tiene mil mierdas y vais a flipar de lo guapo que está. O sea, vais a flipar. En plan, es espectacular. Yo creo que deberíamos bajar uno más o aquí, no, aquí está. Pero escúchame, ya veréis que vamos a hacer un señor sótano espacioso, ¿vale? Un señor sótano espacioso, y de hecho vamos a partirlo por la mitad. Y una mitad va a ser el sótano de Rojit y otro el mío. Cada uno que trate a sus suscriptores como crea conveniente. Está Rojit por aquí. ¿Aro? ¿Qué te ha pasado ya, Aro? Me he enfrentado a un Enderman y le he ganado. ¡Ojo, mírate! Mira lo que he conseguido. Mira, mira. Por si necesitamos, wow, en algún momento de wow, este. ¡Wow, wow! Ostras, ¿ahora y esto? ¡Ay, es verdad que nos han puesto ya el furniture, Aro! Y funciona, funciona bien, mira. ¡Ay, cosa! ¿Sí? Sí, pero no vamos a hacer nada todavía, pero ¡ah! O sea, ya sé, o sea, quiero hacer ahora, a partir de la smooth, quiero hacer los que eran como ladrillos de piedra para el suelo, que seguro que queda bien. Se hace primero un caldero, ¿vale? Se hace lo primero un caldero. El caldero se hace haciendo una U. Vale, calderito que te crío. ¿Y sabes lo que pasa con el caldero? Creo. Ahora veremos si me he equivocado o no. Me meto aquí y me cocinas. ¡Arollita la plancha! Y a mira, ver, me lo estás poniendo muy, ¿sabes que con un kit, me lo estás poniendo muy a huevo? ¿Por qué? Porque le dio un clic derecho y lanzó un cubo de leche sobre el este. O sea, por favor, quítate de ahí. te lo explico. Por la broma. Hazlo por la broma. Ah, no, que... ¿no puedo? Ay, no te deja. Ahí está. Y ahora, mira. No, se está cargando el... ¡Oh, ahí está! ¡Ay, qué asco! ¡Madre mía, qué puto asco das a David en realidad, eh! Mira, yo no sé qué tipo de fluidos habrás sacado...
Que se nos ha hecho queso la leche, te lo digo. Que esto marcha, chavales, que esto marcha. Esto marcha. O dejan otro momento. O sea, te tienen que salir etiquetas, básicamente. Vale, vale, yo te voy pescando. Porque yo a esto, lo que voy a hacer con ese tubarolla es ahora cogemos el quesito este, hacemos así y tenemos trocitos de queso. Y estos trocitos de queso son los que se le da a las ratas para tamearlas, porque podemos tamear las ratas. Ahora, de momento no vamos a hacer lo siguiente que hay que hacer, hay para hacer, eso te lo dejo, lo puedes hacer tú en adelante, que me lo dijiste tú de hecho. Lo de los cebos de las ratas y todo eso. A una rata hay que llamarla Fargan, eso sí que es verdad, ¿eh? No, ayer lo pensé, luego te cuento. Secreto, secreto hasta mínimo febrero, acompáñame y vamos a pillar la primera rata. Va a ser la primera inquilina. ¿No quiere quesito? ¿Pero por qué no quiere quesito? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué se pira? ¿Por qué no quiere quesito? Fargan, ven, llamarle todos. ¡Fargan! Mira, ahí está Fargan. Pero ya no huye. ¡Oh! ¡La he tameado! ¡La he tameado! Entonces lo has hecho bien, lo habías hecho bien. O no, la he cogido, Espera. ¿La has cogido con la mano? ¡Tengo una rata! ¡Tengo un suscriptor! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Dejadme! ¡No! ¡No me rayéis las manos! ¡No me rayéis las manos! Buenos días por la mañana. Ahora cogemos aquí, ponemos esto aquí y vamos a llamar a la primera rata. Ya sabéis qué nombre voy a poner a la primera rata. La rata madre. La rata, la primera es la rata madre. Antonella, pum. Ahí está Anto, que es la que más lleva suscrito a mi canal, sin duda alguna. Venimos a esta rata. Y la rata madre va a tener su primer nombre. ¡Rata madre! Ahí está, Antonella, no te escapes, ¿eh? Alex B, se trata de darle el queso en el juego. No vayas a la cocina a cogerlo. Porque estaba poniendo queso ahí abajo. Porque no entiendo, es una chavales. Pantalla. Toma tu sueldo. Venga, toma tu sueldo. Va, venga, modérame otro día más. Venga, va. ¡Eh! ¡Ahora sí que sí! ¡Sí, la has tameado! ¡La has tameado! ¡Ojo! Pero te sale an unlikely alliance. Pero creo que dándole al clic derecho o algo así se me ponían encima. ¿Cómo era? ¡Que me siga donde yo vaya! ¡Que me voy a Facebook y me sigue! ¡Mira! ¡Mira, Anto! ¡Eh, Anto, aquí! Hay que ponerle las de oro. ¡Anto, modo subs! Y ahora yo... ¡Ahora sí! Vale. ¡Mirad qué ratita! ¡Mirad esta ratita! ¡Mira, Aro! ¡Miniatura, vente conmigo! ¡Mira que...! ¡Guau, tío! ¡Ay, la tiene en la cabeza! ¡Mira esta ratita! ¡Mira esta ratita que es amiga mía, Anto! ¡Anto, mira, Anto! 2 años lleva así. 2 años lleva aquí arriba. Loco, soy preciosa. Hombre, por supuesto, Anto, mira qué guapa ha salido. Yo sé también, vale. Escúchame, la he sacado bien, La he sacado bien. Pues nada, bueno, Anto, como es la primera, a lo mejor la dejo hasta incluso entrar en casa si no te importa. No me importa. Esta va a ser la rata mayor, va a ir todo el rato conmigo en la cabeza. Pero luego la idea es, ¿vale? Para explicarlo ahora un poco, que no he explicado absolutamente nada. Es que la parte esta del sótano, pues vamos a hacer las jaulas. Que podemos hacerlo, por ejemplo, en el siguiente episodio para que Aro también haga cosas de estas. Ponemos aquí las vallas y, pues bueno, detrás de las vallas habrá los suscriptores más problemáticos, ¿vale? Y luego delante, pues, los más calmaditos. Incluso puede que haya una zona rata VIP. Una zona rata VIP para la para gente... Para los que se suscriben siempre. O para la gente que es VIP de cada canal, ¿sabes? Yo tengo a VIPs. Aquí, el segundo episodio de Aros Vitel. Mira qué bien, la ratita. Próximamente en el sótano pondremos más ratas con nombres de suscriptores. Mira poco, lo poco. Que he conseguido pescando. No lo sabía para nada. ¡Ole! Pero Aroji, pero ¿cómo tienes tanta suerte pescando, tía? Encima cuando he dicho... Para ti, para ti, pescando... para ti. Pescando... En plan, te lo he dicho de coña, ¿sabes? Para tu rata, para tu rata.